¡Buenas, gentucilla! Bienvenidos una vez más al canal del Retrovuelo. Hoy vengo a traeros un juego exclusivo para MSX y no es otro que el de Protector, desarrollado y distribuido por Pony Canyon en cartucho en 1985 y posteriormente distribuido en cinta por Eaglesoft y también por Philips en su colección Serior. Protector es el seudónimo de un duro polioriental asignado temporalmente al Departamento de Narcóticos del Sur del Bronx, Departamento de Policía de Nueva York. Allí se encontró a Lola, una famosa diseñadora de moda. Cuando ésta fue secuestrada por una banda de traficantes internacional, Protector se dio cuenta rápidamente de que tendría que regresar a Hong Kong. Y con este argumento manejaremos a Protector, que repartiendo mamporros a diestro y siniestro, intentaremos rescatar a Lola. En este juego nos encontraremos una mezcla de géneros, como el de plataformas y el de lucha, en la que tendremos que usar paredes y camas elásticas para alcanzar otras plataformas, ganchos, esquivar los elementos que nos lanzan los enemigos, disparos, etc. Para defendernos tendremos que usar nuestras más peligrosas armas de combate, nuestros pies y nuestras manos. Según el golpe que elijamos, obtendremos más o menos puntos, dependiendo de su dificultad. Una patada son 100 puntos, un puñetazo 200, la patada baja 300 puntos, y una patada voladora, 500 puntos. También dispondremos de dos tipos de salto, uno corto, que lo haremos en el momento que estemos quietos, y otro largo, que lo hacemos con carrerilla. Alternando los saltos intentaremos llegar a las plataformas evitando caer al vacío y así perder una de nuestras valiosas vidas. El juego está dividido en 16 fases, pero no dispone de un final definido, por lo que una vez pasemos la última fase volveremos a comenzar, pero con una dificultad mayor. Para pasar de fase tendremos que eliminar a todos los enemigos de la pantalla. Una vez pasemos la fase 16 aparecerá un helicóptero, pero este no tendremos que eliminarlo. En cada fase tendremos una barra de poder que se irá consumiendo cada vez que recibamos un golpe. Si esta llega a cero perderemos una vida. Podremos ser golpeados 5 veces en cada fase, ya que la barra se llenará cada vez que pasemos de fase y cada punto no gastado se traducirá en 1000 puntos más a nuestro marcador. Como ayuda recibiremos una vida extra a los 30.000 puntos. Este de Protector nos pone enfrente de una buena variedad de enemigos. El lanzador de cuchillos. Nos lanzará cuchillos de manera aleatoria, lo que nos dificultará el poder esquivarlos o destruirlos con uno de nuestros golpes. Portador de motosierra. Este enemigo intentará golpearnos con la sierra de disco y partirnos en dos. Enemigo con arma de fuego. Disparará de manera aleatoria, como pasa con el de los cuchillos, pero más peligroso, ya que solo podremos esquivarlos. Lanzador de dinamita. Este enemigo irá lanzando por donde pasa cartuchos de dinamita. Tendremos que intentar esquivar su explosión. Lanzador de fardos. Este enemigo lanzará fardos de una manera indiscriminada, intentando alcanzarlos. Tendremos que esquivarlos, aunque también podremos destruirlos a golpes. En niveles avanzados debemos de tener cuidado al destruirlos, ya que en su interior encontraremos de manera aleatoria serpientes, lo que aumenta su peligrosidad. Helicóptero. Aparecerá una vez demos la primera vuelta al juego. Es indestructible y nos intentará golpear con su vuelo en zigzag. En la segunda vuelta también nos disparará, lo que aumenta su peligrosidad. Y ahora unas curiosidades de este título. Este de Protector salió en Japón como juego licenciado de la película de Jackie Chan con el mismo nombre y usando al actor como reclamo en la portada del juego, dada su popularidad y el éxito cosechado por la película en Asia. Este no fue el primero ni el último de la gran cantidad de videojuegos que tiene licenciado de sus películas. Al llegar a Europa, a mano de Eaglesoft, se le cambió la portada eliminando el nombre de Jackie Chan en el menú del juego y dentro del juego donde marca el número de vidas restantes eliminando el apellido Chan. Varios de los personajes del juego están basados en los personajes de la película, empezando por nuestro protagonista, Billy Wong, o sea, Jackie Chan. El lanzador de fardos está basado en el guardaespaldas del mafioso Harold Coe, interpretado por David Ho. El enemigo con arma de fuego está basado en Harold Coe, interpretado por Roy Chiao. El portador de la motosierra está basado en Benny Garrucci, guardaespaldas de Martin Shapiro, e interpretado por el luchador Bill Superfoot Wallace. El lanzador de cuchillos, o en este caso lanzadora, es una de las mujeres de masaje que intenta acuchillar al pobre Jackie Chan. También el helicóptero que intenta en la película pasar por encima del pobre Jackie Chan hará lo propio en el videojuego. El único al que no se le encuentra relación es el lanzador de dinamita. Un truquillo es que si pulsamos las teclas O y T a la vez, pasaremos de fase. En 1987, la compañía llamada Brother Industries lanzó el Takeru Densetsu, o Legend of Takeru, como queréis llamarlo,
a MSX, que es el mismo juego pero cambiando los gráficos. En cuanto a la jugabilidad de este juego, es un poco dura, dado el manejo de nuestro personaje y la detección de impactos. De todas maneras, no merma demasiado la experiencia de juego, aunque podría haber sido mejor. Los gráficos están muy bien, variados, y aunque se echa en falta algo más de detalle en los fondos, que como veréis, no tienen detalle, no lo notaremos demasiado, dado lo frenético que es el juego, y habrá momentos que no tendremos ni un segundo de descanso. Los efectos de sonido no son demasiados, pero cumplen su función. En cuanto a la música, escucharemos la misma canción una y otra vez con un pequeño descanso entre fase y fase, y aunque no está mal, puede llegar a cansar un poco. La dificultad es progresiva, siendo los primeros niveles muy sencillos, según avancemos tendremos que ir siendo más y más precisos en nuestros movimientos para llegar a nuestro objetivo sin caer al vacío. Los 5 golpes que podemos recibir, que parecen demasiado al principio, según avancemos tendremos la sensación de que 5 son muy pocos, sobre todo en la aparición del helicóptero que con su vuelo puede sacarnos 3 puntos de la barra de poder en un abrir y cerrar de ojos. Este de Protector, aunque resulta algo duro al principio, es muy adictivo. A mí me dio muchas horas de diversión y con sus 16 niveles diferentes hace que no nos cansemos de repartir leña por su variedad. Esta combinación de plataformas y lucha hacen que este de Protector sea un juego que se tiene que probar, ya que es pura diversión. Y ahora os dejaré con el gameplay de este de Protector y como siempre os digo, ¡hasta la próxima!
Thank you.